Hola Acuario, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal. Esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Continuamos con los videos de expareja, segunda quincena de febrero, en este caso te tocó a vos Acuario. El tarot te va a contestar qué siente, qué piensa y qué hará al respecto tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que tiene, ¿sí? Para eso vamos a utilizar esta quincena, los arcanos mayores del tarot Rider-Waite Holorama. Completamos con tarot Rider-Waite Rosa Cruz. Completito, arcanos mayores y menores. Sacamos dos consejos del tarot Osho Zen. Y vamos a sacar un consejo de Lenormand, que siempre nos da una conclusión muy atinada a la lectura que salió. Así que bueno, vamos por eso. Antes de comenzar, sí, como siempre digo, Acuario, esto es una lectura general, así que conecta con el mensaje que se adecua a la situación que estás pasando, ¿sí? Y lo demás vuelve al universo porque es para otro acuariano y acuariana. Te recomiendo, Acuario, que veas el video de la quincena anterior. Lo pincho acá arriba. Son dos. Tenés el primer video de la primera quincena y el extra data. No te los pierdas. Y si tu sol, luna y ascendente son Acuario, este video es para vos. ¿Bien? ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? Ok. Vamos a desplegar ahora con Rider-Waite. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal Supernova Tarot, que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo uno de mis videos o cuando hago los streaming tarot en vivo. No te los pierdas, están súper divertidos, Acuario. Activa campanita y dame tu apoyo con ese super like. Si querés una lectura privada conmigo, escribime a supernova.tarot.2019@gmail.com. Igualmente en la descripción del canal y de los videos está mi mail. ¿Qué siente? ¿Cuántos bastos en los sentimientos? ¿Qué piensa? Okay. ¿Y qué era al respecto? Vamos a ver si podemos correr esto. Bueno, es la carta de la justicia, después lo muestro. Bien, vamos a sacar los dos consejos de Lenormand y Osho Zen. Integración, muy buena carta. La otra, el rebelde, que es el emperador de los arcanos mayores. Bueno, claramente es la energía que vibra hoy, el arcano mayor en el emperador. Le sale tres veces. Espectacular. Ahora vamos a ver, Lenormand, ¿qué nos tiene de conclusión? La casa. Dejamos acá. Bueno, vamos a empezar con tu interpretación, Acuario, segunda quincena de febrero. Bien, en cuanto a los sentimientos, ¿sí? Me sale la carta del mundo, acompañado con el 7 de bastos, 10 de espadas invertido, todas las cartas invertidas de los sentimientos. Venus, el rey de bastos, que ahora voy a explicar qué significa, ¿sí? A mi modo de ver las cosas, acá se ve una persona que realmente extraña, siente tristeza y siente que está todo perdido, no tiene fe
de que haya una solución. Bien, claramente esta persona terminó muy afectada, estuvo bastante tiempo mal. Cuando salen bastos hablamos mucho del elemento fuego, acción, decisión. Y bueno, claramente Acuario fue como una decisión que se tomó muy abrupta, ¿sí? Donde se tuvo que tomar las riendas de la situación y más allá de que esta persona quiso pelear por lo que quería, claramente el tiempo y bueno, lo que fue pasando posteriormente le hizo perder la fe. Habla de una persona que está totalmente encerrada en su mundo, esperando que, bueno, las cosas en algún momento se vuelvan a dar, no sé, por parte de magia. Puede ser, pero bueno. Las acciones están invertidas. De parte de él o de ella, el movimiento claramente lo tiene bloqueado. Es un corazón herido, un corazón lastimado, un corazón que claramente no supo cómo afrontar la situación. En este momento, no sé si siente arrepentimiento, pero sí siente que no sabe qué hacer, que las cosas se dan así, así están, y no queda más que el olvido. Aunque si tuvieran una oportunidad, yo creo que lucha nuevamente por ese amor. Pero bueno, no hay ninguna copa en el área corazón. Así que de lo que es amor, de entrega y reciprocidad, no hay. No hay porque yo creo que esta persona, no sé, tomó una decisión y esa decisión no fue la más sabia. Bien. Y bueno, claramente sufrió por eso. En cuanto a los pensamientos, me sale los enamorados, me sale el 2 de bastos y el 5 de copas invertido y el emperador invertido. A ver. Siguen las energías de los bastos. No sé si esta persona recuerda mucho lo que son las peleas. También puede recordar lo que fue una infidelidad, que claramente fue la decisión, que quizás fue la infidelidad, el irse con otra persona. Esa situación claramente no fue algo pensado por él o por ella. Fue algo que lo tomó así como, bueno, como el típico signo de fuego. Voy a decir los signos involucrados. A ver, fuerte, signo fuego. Podemos estar hablando de Géminis, Libra, Sagitario también. Eso puede ser una lectura espejo. Acuario, Capricornio. Leo, fuerte Leo. Fuerte Leo. Signo fuego. Bien. Entonces, Acuario, en sus sentimientos está el sentimiento del dolor y tristeza que le causó la separación. En los pensamientos habla sobre una mala decisión que tomó. Sobre una independientemente de la distancia y el tiempo que haya pasado, aún sigue teniendo ese corazón involucrado, de el anhelo de que algo vuelva a suceder. Y los enamorados hablan mucho también de los anhelos, de los sueños. De que más allá de lo que haya pasado, en su corazón quedan los proyectos que tenían. Y el anhelo a realizarlos. Acciones a futuro, Acuario. Me sale la sota de espadas invertida. Así que lo que es tema llamada o a escribirte por alguna red social, o aparecer de alguna manera, su mente en este momento lo bloqueó la acción. Porque la sota de espadas es el mensajero del tarot, pero me salió invertida. Así que es una acción bloqueada. Me sale el 10 de oros invertido también, de vuelta. Y la justicia. La justicia me habla de que esta persona piensa muchísimo.
llamo, y siempre gana no llamo. Siempre gana la no acción. Termina equilibrando lo que es conveniente para esta persona en este momento. Primero su situación actual y después sus sentimientos. Y como arcano mayor me sale el emperador. Estamos viendo una persona con mucho orgullo, que quiere tener el control, que no quiere dar el brazo a torcer, no quiere aprender. Eso es lo que se puede ver en acciones, que cuando le vienen las ganas, se bloquea y dice no, porque esto, porque lo otro, y bueno, toma sus propias conclusiones. En cuanto a la sollozar, bueno, estos dos arcanos mayores que me salieron, me vuelve a salir el emperador, 3 veces. Habla mucho sobre que si en algún momento esa persona se comunica o aparece, es porque claramente es como un capricho. Yo no diría que sea amor, entrega. Es como un capricho de querer que sigas estando en su vida de vez en cuando. Pero su vida actual, la que tiene o con otra persona, o solo o sola, no la va a modificar. No la va a modificar por el momento. Independientemente de eso, me sale la carta de la integración, que habla mucho sobre las energías que tuvieron ustedes en su momento, donde hubo una conexión muy fuerte, donde fueron un yin-yang. Y eso no se evapora, eso no se va fugaz. Esas energías quedan a la expectativa de que en algún momento vuelvan a conectar, vuelvan a cruzarse. Mucho signo fuego para esta lectura, signo aire. Carta Lenormand para Acuario. A ver. Bien. La casa. Bueno. La casa claramente es una visión, ¿sí? De formar una familia. Es la visión de esa familia. Donde hay estabilidad, dicha. Un hogar en perfecto estado y armonía. La estabilidad, la unión, las relaciones. Entonces, a mi modo de ver, esta carta que salió con esta lectura, yo creo que esta persona no dejó de pensar, no dejó de ilusionar, de imaginar y de ver lo que perdió. Porque esta situación de hogar actualmente no la siente con nadie y solo recuerda donde sí lo sintió, que es con vos. Así que Acuario, a no bajar los brazos. Vamos a ver qué sale en el video extra data que seguro hago de Acuario. Claramente siempre se merecen un video extra, Acuario, que me recontra ayudan en el canal. Buenísimo todos los suscriptores y los likes y bueno, cómo compartan mi video, Acuario, espectacular. Así que bueno, déjame los comentarios si conectaste conmigo, déjame algún comentario. Mientras que sea con respeto lo dejo en el chat, si no lo borro enseguida. Hay que tener fe si realmente estás esperando a esta persona de que bueno, en algún momento quiere cambiar su situación. La veo bastante cerrado a un cambio. Pero bueno, todo es posible porque siguen saliendo cartas energéticas muy positivas, como por ejemplo esta, que nos habla de esa unión que el universo en algún momento va a volver a, o sea, a poner la ficha, ¿sí? Acuario, te mando un beso enorme. Si todavía no te suscribiste, hacela ahora, activa campanita, dame tu apoyo con ese super like. Y bueno, en un ratito seguimos con el próximo video de expareja. Segunda quincena de febrero. No te olvides de checar los videos de la quincena anterior y el extra data. Así, bueno, vas viendo cómo fue evolucionando todo.
Beso grande, Acuario. Y bueno, prontito subimos otro video más. Que tengan un lindo día, disfruten del día, salgan a caminar y proyecten la vida en la naturaleza. Hasta luego.